Caja de cuarta, berlina, XSC3, gasolero, motor Perkins. Una cagada. Y pensá que viajábamos de vacación en el 404, que mi viejo lo amaba. Gasolero. Motor Perkins, algún genio se le había ocurrido meter el motor de un camión en un auto. Y te bajaba con Perkinson de ahí, ¿entendés? No íbamos de vacación en ese auto, porque encima las vacaciones eran complicadas cuando vos vivías en un pueblo. Porque mi viejo decía, vamos a salir a las 3 de la mañana para que no vean los vecinos. Pero dejá la luz prendida de afuera y la llavecita en la planta. Y salí a las 3 de la mañana y siempre había una vecina. La vecina esa que le decían bisagra porque estaba en la puerta o en la ventana viendo, ajá, de vacaciones. Entonces no son pobres, son clase media alta, decían, ¿entendés? Entonces ya te señalaba. Mi viejo era cagón para la velocidad. Entonces nos íbamos de vacaciones a 60 kilómetros por hora. Vos te podías bajar del auto, estirar los pies, echar una meada, volver a subir. Viajar con mi viejo era el servicio militar. Tenía que ir callado, quieto, sin comer. Nosotros sacábamos el alfeñique tucumano y así, y mi viejo te bajaba. Claro, el celofán ese me va a manchar el tapizado. Entonces íbamos los tres, un aburrimiento atrás. Papá, poné la radio. Cadena 3, está Mario Pereira, San Juanino como vos. No, radio no. No puedo escuchar ningún ruido, tengo que escuchar el motor. A 100 kilómetros se escuchaba ese motor, en DD te aturdía, gasolero Perkins. Papá, estamos aburridos. Miren la vaquita. Hace una hora estoy mirando esa vaca, papá. Ahí va la vaquita. La vaquita está. Come pasto la vaquita, caga la vaquita. La vaquita. Se iba a 60, ¿entendés? Entonces la veía, le sacaba radiografía a la vaquita. Y no te podías descomponer. Era una puñalada la autoridad de mi viejo. Todo se descompone, cagan y mean en la estación de servicio. Cuando yo cargue gasoil. Y mi hermano más chico, siempre descompuesto. Me siento mal. Chupa piedrita. Metía un cascote en la boca. Me siento mal. Mira la ruta, no mira el precipicio. Mira la ruta. Me siento. Papá, se siente mal. Paraba al costado, un idiote mi viejo así. Mi hermano se bajaba y no se bajaba ni mi mamá con él. Solo. En esta estás solo. Entonces mi hermano, pobrecito, él se ponía a vomitar, agarró del paragolpe del 404, solo se sobaba así el lomo. Y mi viejo, hijo de puta, le decía, ¿ah? ¿Ah? Una vez, lo arrastró 100 metros más o menos. No, era, lo que pasa es que mi viejo en el GPS mental de esa época, él salía a las 3 de la mañana y llegaba a 12 a Catamarca. 12 del mediodía y ahí comíamos. Y decía, ya vamos a llegar a Catamarca, ahí vamos a almorzar. Y vos decías, uy, restaurante, por fin, 12 cubiertos, aire acondicionado, vista el mirador para ese Canadá. Cuesta del Totoral. 404, capó, toalla hacía de mantel. Mi vieja sacaba la conversadora. Mamá, es conservadora, yo hablo como se me cantan las pelotas. Y ahí que tenía, salame, queso, mortadela, los sanguchitos ya armados. Estaban las gaseosas, la Mountain Dew, la Light Cola, la Novalgina, pues si le da fiebre a los pelotudos. Y sacaba, y estábamos todos con el sanguchito de mortadela, así. Y lo mirábamos a mi viejo, los tres, y mi viejo... Esto es un lujo.
Esto es un lujo. Y nosotros sí. Pues nosotros estábamos contentos porque estaba contento él. Ustedes, boludo, los tres tienen que ser agradecidos. No cualquiera sale de vacaciones. Y esto es un lujo. Y mi vieja decía, sorpresa, y de abajo del asiento, banana. Y nosotros contentos saltábamos, íbamos a comer banana, nunca comíamos banana, ¿entendés? Yo probé el serenito a los 19 años. Yo me lo metía por la nariz, creía que era droga, te juro. A la mierda, a la banana, a la fruta, a las verduras, todo. Y seguíamos camino. Seguíamos camino. ¿Y ustedes piensan que Santiago del Estero es caliente? Porque no han ido a La Rioja. Santiago es Alaska. Al lado de La Rioja. Daba el sol, pegaba, y mi viejo que hacía la toalla de que era mantel, la ponía ¡zip! Y trababa. Y nosotros los tres atrás, sí, para este lado. Pegaba el sol. Y mi mamá decía, negro, ¿por qué no le pones la toalla? ¡Van a la mierda! ¡Van al pedo los tres atrás! ¡Yo voy a manejar! Y La Rioja ahora tiene unas rutas divinas, pero cuando iba llegando a San Juan, porque mis viejos eran de San Juan, ¿entendés? Nosotros íbamos de vacaciones a San Juan porque mi viejo en el terremoto del 77 se han quedado sin la casita y se han ido a vivir a Tucumán y todos los años íbamos, cambiábamos los 46 grados de Tucumán por los 45 de San Juan, ¿entendés? Entonces, todos los años, y La Rioja, en la última parte que estaban haciendo una ruta, tenía ripio, tenía todo piedra. Entonces, iba mi viejo así, ¡ah, ¡oh, esta ruta de mierda! ¡Usted! Le decía a mi mamá, se trataban de usted. ¡Hey! Y mi vieja ponía la mano al parabrisas así. 300 kilómetros la vieja con la mano así, pobrecito. Yo nunca entendía por qué ponía la mano al parabrisas. Después me explicaban que era por si saltaba una piedra al parabrisas, se salve el parabrisas, pero se haga mierda la mano de mi mamá, ¿entendés? Eso es lo que menos importaba. Y hoy en día mi hijo viaja en una butaca con anti-shock airbag, iPad, iPhone. Hay que llegar a fin de mes para pagar todo eso. Va con su centro de entertainment acá y él puede hablar, preguntar, las vacaciones son diferentes porque él se saca el auricular. Padre. ¿Padre? Criado por Discovery Key, ¿entendés? Entonces... habla castellano neutro, lodo, refrigerador, chaqueta y toda la boludez. Fútbol. Padre, ¿a qué hora arribaremos al destino? Y yo, 16:45, hijo. Más boludo que él, ¿entendés? Mira si yo osaba preguntarle a mi viejo cuánto faltaba. Una vez salimos de Famaya, mi pueblo, y hacemos... 5 kilómetros pasando por Grafa. Ahí está la ropa de Grafa. Eso, bueno, era la fábrica era en mi pueblo. Ahí. Hacemos 5 kilómetros y yo iba, paro en el tanque nafta. Ahí está ese cosito. Así, es el tanque nafta. Yo no sabía, en la inconsciencia, ¿no? Iba, para uno ahí, sin cinturón, nada. En el medio de los dos, mis hermanos acá y yo acá. Papá, falta mucho. Yo te voy a explicar, papá. El papá. Esto me pasó posta, ¿no? El papá tiene dos huevos así. Falta un huevo completo y 3/4 del otro. Y mi mamá le dice, ay, negro, ¿cómo le vas a decir así? Es chico y es pelotudo también. ¿Qué no ves que recién salimos?